fiesta denominó el año de la barbarie. Y cómo no recordar a don Vicente Ugarte del Pino, que también defendió los fueros de este colegio de abogados y de la constitucionalidad frente a la dictadura que fundó Javier hace 61 años. Quise escribir algo para esta noche que quiero compartirlo con ustedes, así que lo he titulado Ignoring Tantum Festi, Maestro Vallarresta. Javier Vallarresta González Olaechea siempre ha dicho que tiene un quinto apellido, porque ustedes saben que tiene cuatro. Y su quinto apellido... Son puestos en el único sentimiento que es el amor a la patria, que ha impuesto esta altísima y selectiva condecoración Francisco Morales Calderón. Maestro Vallarresta, una vez más, muchas gracias por este ejemplo de vida. Muchas gracias por enseñarle, no solamente en el ámbito de la selección partidaria o la selección de las defensas que usted ha hecho. Gracias, maestro, por este ejemplo que usted le brinda a la juventud. Se ha hecho referencia a las carencias que podemos tener ahora, el problema o los problemas álgidos que atraviesa nuestra nación. Distinguido y querido maestro, usted ha sido, es y seguirá siempre siendo un ejemplo de vida, un ejemplo de abogado y un ejemplo de luchador para la democracia. Buenas noches, señora doctora Puerto Barrero, decana del Colegio de Abogados de Lima, señores exdecanos de la Orden, distinguidos amigos que nos acompañan en la mesa. Un saludo especial a la esposa de Javier, que está en nuestra primera fila, y a los amigos que se han tomado su tiempo para venir, para compartir algo que... Yo no he hecho un discurso, yo he venido más bien a expresar un sentimiento por Javier Vallarresta. Le agradezco, señor decana, en este salón que lleva el nombre de uno de los más ilustres abogados, el doctor Leonardo Marán. Realicemos este acto. Y que usted le ponga la más alta distinción del colegio, el orden Francisco García Cabrera. Hubiera querido, discúlpeme dar esta digresión, yo hubiera querido darle el cóndor de Chavín en la otra mano, francamente. Pero estamos acá. Y estamos aquí porque Javier Vallarresta es uno de los abogados más ilustres del Perú. Y los que compartimos con él nuestra fe, nuestra creencia, nos sentimos orgullosos de tener un abanderado del derecho, de los derechos humanos, pero de la amistad y de la decencia, que es muy importante. Entonces, esta expresión de sentimiento, lo había preparado algunas ideas, pero dejo de lado porque creo que prefiero expresar lo que el corazón dice. Y Javier es un hombre que vemos cómo defendió a gente indefensa, a gente que vino a buscar asilo al Perú, a gente que era perseguida política, y tuvo muchas causas justas todas, estoy seguro, que la defendió con la interés y la ética que corresponde a un gran abogado como él. Nuestro jurista, nuestro constituyente, a quien yo iba a escuchar en las noches de la Asamblea Constituyente aprendiendo, nuestro diputado y senador, fue antes regidor desde la época del alcalde Bedoya, ¿no? Y evidentemente creo que toda esta enseñanza y últimamente en el... Compartimos, tuve la suerte de compartir unos años en el Congreso y ya como congresista de la República. Así es que, de todo corazón, querido Javier, nuestro aprecio, nuestro recuerdo y nuestro pequeño grano de arena para que este auditorio se llene en homenaje a Javier Vallarresta. No quiero dejar la tribuna sin cumplir un encargo que he recibido de un amigo común, que es el doctor Domingo García Belaunde, que por razones de viaje no ha podido acompañarnos. Permítanme leer brevemente la nota que he enviado. Dice, estimado Jorge,
recibí oportunamente la invitación para asistir al homenaje que organiza el Colegio de Abogados de Lima a mi querido amigo y cofrade de muchos años, Javier Vallerriestra González Ochea, y que se llevará a cabo este viernes 8, en hora de la tarde, y del cual generosamente me invitas a participar. Lamento mucho no poder estar con ustedes, pero esa misma noche viajo a Buenos Aires primero y luego a Montevideo, etc. Creo tener una amistad heredada de simpatía y admiración por Javier, pues lo conocí en casa antes de tratarlo en la Constituyente del 78, en donde tuvo tan brillante desempeño, siendo responsable de muchos aciertos que si bien no han funcionado de forma óptima, pero es por culpa de los hombres y no de la institución. Mi padre, que lo conocía desde joven, se refería a él como Javiercito. Cosa que yo nunca pude hacer, pero lo traté con intimidad desde muy joven. Entre los numerosos títulos que se le han adosado, creo que mejor es decir que más que constitucionalista, es una conciencia constitucional. Pues es lo que he hecho con fervor político y forense en varios lustros. Y ha sido además defensor de causas difíciles y a veces imposibles, haciendo honor a lo que debe ser un defensor tan venido a menos en estos días, y que es la esencia de nuestra profesión. Su porte y su verbo tribunicio es lo que quedará de él entre lo mucho que ha dicho y escrito. Solo le faltó la docencia universitaria a la cual pretendí llevarlo hace años en intento inútil, pero al fin y al cabo uno es lo que es. Que sean estas breves líneas mías no solo justificadoras de mi ausencia, sino de mi sincera adhesión al justiciero homenaje que rinde nuestra bicentenaria orden a tan eminente colega y jurista. Cordialmente, Domingo García de la Muerte. Con la expresión del sentimiento, del aprecio, de la admiración, del cariño. Él ha honrado a Javier la profesión, ha honrado a los que hemos compartido con él una ideología y creo que honra al Perú. Y este es uno de los homenajes más merecidos que yo he visto en los últimos tiempos. Muchas gracias. Señoras y señores, en este acto de homenaje, el saludo del señor doctor. Señora decana del Colegio de Abogados de Lima, distinguidos, distinguidas personalidades aquí presentes en la mesa de honor, Javier Vallerriestra, distinguidas abogadas, abogados, amigos de Javier y admiradores de Javier. Yo no estoy en el programa, me acaban de incluir. Lo agradezco mucho. Es para mí un inmenso honor realmente participar en tu grupo tan selecto de expositores en un homenaje más que justo a un verdadero tribuno, a Javier Vallerriestra. Javier era muy amigo de mi padre, a pesar de la diferencia de edad. Y además, yo a través de eso, lo pude conocer a Javier cuando yo todavía era muy, muy, muy joven. Las palabras del distinguido miembro de la Orden, Francisco García Calderón, el tribuno de la República, doctor Javier Vallerriestra González Olechea. España.
que le datan una definición ideológica, que le datan una sensibilidad especial. Nosotros tenemos que estar adictos a la línea de que el Colegio de Abogados sea un castillo, un brulete que oriente al país. Nosotros tenemos que salir del unicameralismo y pasar a lo que el Perú siempre ha sido, el bicameralismo y la constitución de los viejos cimientos de la constitucionalidad peruana. Esa es la tarea que tenemos que empeñarnos. Hoy día se ha hablado muy bien, las exposiciones han estado brillantísimas, pero no hemos insistido en el punto de vista de que es trascendental luchar para reconstruir el Estado de Derecho, para reconstruir el Estado democrático. Yo siempre he sido abogado y defensor de los derechos humanos. Ahora, ¿por qué soy abogado? Porque mis primeras intenciones intelectuales y democráticas partieron del Colegio de la Recoleta, donde estuve desde 1940 a los 8 años a 1948 a los 16. Fue en ese colegio donde tuve un conversatorio denominado Peruanidad, dirigido por un gran maestro, Alfonso Benavides Correa, que llegó a ser diputado y embajador de Perú y que desgraciadamente ha muerto hace un par de lustros. Allí descubrimos los alumnos el 7 ensayos de la reinterpretación de la realidad peruana de José Carlos Mariátegui, la realidad nacional de Víctor Andrés Belaúnde, tesis y antítesis de interpretación de la realidad peruana, el antiimperialismo y el APRA de Víctor Raúl de la Torre, tenían un significado trascendental y que no se podía pensar en el Perú si es que no estudiábamos esos textos. Benavides Correa nos inculcó a los alumnos el amor por la libertad y desde ese momento me convertí en abogado y defensor de los derechos humanos. Por eso me afilié al APRA, que estaba perseguida, y desde los 14 años en que salí al balcón de la casa de mis abuelos maternos en la calle de Divorciadas, hoy Carabaya, saludaba a las multitudes apristas que en 1945 celebraban el 23 de mayo la recuperación de las libertades desde la Plaza San Martín. No he sido otra cosa que un abogado que defiende la libertad y los derechos humanos y que siempre estará al servicio del pueblo, como nos enseña ahí en la Torre. ¿Qué hice como abogado y defensor de los derechos humanos? Primero, como concejal de la Municipalidad de Lima entre el 63 y el 69, defendí la cultura y sostenía desde la municipalidad que debíamos acabar con la oligarquía que oprimía las masas y convertía a los municipios en un verdadero instrumento de los ciudadanos opresores. Entonces tenía 4 años como aprista y quería hacer la revolución social prometida por Ayala La Torre. Luego vino el golpe de Estado Velasquista y me vi obligado a autoproscribirme a España, donde me volví defensor de oficio en los tribunales madrileños, siempre defendiendo los derechos humanos y la libertad. Al volver al Perú, tuve el honor de ser convocado por Víctor Raúl Ayala de la Torre para ser candidato a la Asamblea Constituyente, quien me dijo: Javier, necesitamos que pongas en acción lo que vienes predicando en el foro jurídico y en el partido. Tienes que ser una voz del pueblo y un tribuno del partido. Por eso me esforcé tanto en la Asamblea Constituyente. Introduje la jurisdicción supranacional, el Tribunal Constitucional y el Ombudsman, que se han repetido en las constituciones ulteriores. Con posterioridad fue elegido diputado y senador, y solo hubo un paréntesis ideológico, aparentemente claudicante. Fujimori me pidió ser su primer ministro y lo fui simplemente unas semanas para descubrir que no podía convertirlo a la democracia y que no podía llevarlo por un camino recto de reconstrucción de las libertades. Me marché y sostuve mis tesis de democráticas ortodoxas sin ceder un ápice. Me reinscribí en el partido y he contribuido como abogado a construir el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, así como nuestra ratificación del Pacto San José. Fui elegido y reelegido diputado y senador. Cesaron mis mandatos en el 2006 y desde entonces continúo leal al abrismo, escribiendo artículos y dictando conferencias, y seguiré siendo abogado hasta el día de mi muerte. Si algo tengo que decir a los 86 años, es que los abogados defendemos y los derechos humanos sobre todas las cosas. Ese ha sido el mandato imperativo de mi vida, obedecer los derechos humanos. Estamos reunidos hoy en este cónclave de juristas que opinan, que han opinado brillantemente sobre la
situación legal del Perú, pero me preocupa la situación constitucional. Yo creo que hay que restaurar, hay que reconstruir la constitucionalidad ortodoxa del Perú, hay que reconstruir la constitucionalidad histórica del Perú. Por eso es que deberíamos hacer lo necesario para volver al bicameralismo y reintroducir el Senado. Y eso exige convocar al poder constituyente. El poder constituyente es el poder de los poderes. Deberíamos marchar por allí para restaurar el perfil democrático del Estado peruano, porque de lo contrario vamos a seguir siendo una pseudo-democracia que renquea, que renga. Y por eso tenemos que luchar para reconstruir las libertades y reconstruir la democracia a base de convocar al poder constituyente, al poder de los poderes. Esto es lo que yo quería decirles a ustedes esta noche, agradecerles esta medalla, que si me da es porque sostengo las tesis que estoy sosteniendo en este instante, de respeto a la libertad, de reconstruir la democracia, de reconstruir el bicameralismo, de reconstruir las libertades y las virtudes cívicas del pueblo del Perú. ¡Viva la democracia! ¡Viva la libertad! ¡Viva! Proceso hacia el bicentenario, porque ha dejado una huella muy profunda en su defensa de las libertades, los derechos humanos, en su enseñanza diaria. Él no enseñó en la universidad, enseñó en la vida, en la universidad de la vida. Para UCI Noticias, unas declaraciones, ¿qué tal? Unas preguntas sobre UCI Noticias. Unas preguntas, ¿cómo se siente acerca de esta condecoración? Para mí es un gran honor porque luego de 61 años de ejercer la abogacía, que se me dé esta decoración es algo que exalta mi honor y que me hace sentirme estupendo, porque veo que el colegio respeta mis opiniones y mis luchas en defensa de la libertad y los derechos humanos. ¿Qué recomendaciones le daría usted al actual presidente del Congreso, Luis Galarreta? ¿Dónde está mi señor? ¿Ah? ¿Qué recomendaciones le daría usted al actual presidente del Congreso, Luis Galarreta? ¿Qué recomendaciones le daría usted? Que haga lo necesario para convocar a una asamblea constituyente a efecto de tener bicameralismo, es decir, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, volver a lo que el Perú siempre ha sido. Muy justa, muy merecida. Yo he tenido la suerte de ocupar el asiento detrás de él cuando fue congresista y hemos conversado mucho. Es un hombre sabio y es un ejemplo de honestidad y de fidelidad a sus principios. Y creo que el colegio ha hecho muy bien en reconocerle. Bueno, reconocimiento a una personalidad
que lo merece, ¿no? Que es el doctor Valle Riestra. Muchas gracias. Tenemos nosotros el gusto y la satisfacción de haber realizado hoy día la condecoración al doctor Javier Valle Riestra. Es un reconocido abogado, jurista, patricio del derecho, y creo que es un merecido homenaje, dada la carrera, la trayectoria que ha tenido, y es un ejemplo de la lucha por las convicciones, es un ejemplo de la lucha que se da siempre en el campo constitucional, en defensa de los derechos. Él hasta el momento, hasta la fecha, sigue litigando, y efectivamente yo tengo conocimiento que él hace defensas gratuitas, él hace la defensa a los derechos humanos, y dada la trayectoria del doctor y el ejemplo de vida que ha llevado para el Colegio de Abogados de Lima, es un gusto y una satisfacción el haberle rendido un homenaje y la condecoración el día de hoy. Muchas gracias.